Usted nos indica, hispano. Sí, estoy enviándole un mensaje. Porque... ya lo veo a usted. Ya está apareciendo usted. ¿En YouTube? Sí, aquí ya tengo, le abrí el YouTube en mi celular y aparece usted. No sé si ya estamos transmitiendo. Okay, sí. Está atrasado ahí, pero... bueno, yo esperaría que Moisés nos diga que estamos listos. Estamos al aire, doctor. Está llamando Moisés. Hola. Parece que se quedó frisado, hispano, amiga. No sé cómo hacemos. ¿Tú sabes si ya en YouTube ya podríamos iniciar? Perdón. Buenos días. Él tendría que decir que cuando arranca la... Tendría que haber salido un rotulito que dijera que estamos en vivo. ¿Verdad, Glendy? La transmisión ya está a través del YouTube. ¿Tú sabes si ya... Y dicen, mira, yo creo que ya podemos empezar. Sí, yo pienso que sí. Un momento, me está llamando Moisés, creo que. Muy buenos días. En el marco de la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia patria y del nacimiento, el día de hoy, como hace muchos años, de nuestro prócer nacional, José Cecilio del Valle, la Facultad de Humanidades de nuestra universidad, a través del Departamento de Ciencias Sociales, les da una calurosa bienvenida a este conversatorio virtual, La Independencia de Centroamérica y José Cecilio del Valle. Nos acompañan en este evento académico el señor vicerrector administrativo, profesor José Darío Cruz, la decana de la Facultad de Humanidades, profesora Karen Eugene Amador, vicedecana de esta facultad, profesora Mirna Rosario Lacayo, docentes de la carrera de Ciencias Sociales a nivel nacional. Un saludo muy respetuoso a nuestro invitado especial de esta mañana, el doctor Mario Rafael Vázquez Olivera. Además, nos acompañan jefes, secretarios académicos de otros departamentos, directores de unidades técnicas, autoridades en general de todos los centros regionales de nuestra universidad a nivel nacional. Iniciamos este evento académico con las palabras de bienvenida a cargo del profesor José Darío Cruz, vicerrector administrativo. Muchas gracias. Muy buenos días. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes, la señora decana, la señora vicedecana, los docentes del Departamento de Ciencias Sociales, colegas, invitados, pero especialmente contar con la presencia de don Mario Rafael Vázquez, un amigo de esta institución. Y que... Profesor Darío, se le desactivó el audio. Qué mejor... oportunidad para enseñar el papel y el rol que desempeñó José Cecilio del Valle, que nosotros lo hemos enseñado en la educación pública nuestra y luego su participación después del 5 de enero de 1822 con la anexión de estas provincias al Imperio de Iturbide y su participación como ministro de Relaciones Exteriores y todo lo que desencadenó este papel. Ni cosa mejor que don Mario Rafael Vázquez, mexicano, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México que nos acompaña esta mañana. Así es que, Mario Rafael, bienvenido a todos los colegas, a todos los que nos honran con su presencia porque esta transmisión está en vivo. Les damos las gracias y le decimos a Mario Rafael, así como que si estuviese aquí en Tegucigalpa, bienvenido a esta tu casa, Mario,
a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Muchas gracias por el honor que nos haces de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, José Darío. Muchas gracias, profesor José Darío Cruz. Doy paso a continuación a la actividad central de este acto, el conversatorio virtual La Independencia de Centroamérica y José Cecilio del Valle, a cargo del doctor Mario Vázquez Olivera. Antes, me permito compartirles unas líneas de su hoja de vida. El doctor Mario Vázquez Olivera, historiador, ha escrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de sus campos de especialidad es el proceso de independencia de Centroamérica y Chiapas. Acerca de ello, ha publicado diversos artículos y capítulos de libros, así como dos libros relevantes. El primero, El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, fue en México, FCE 2009, y Chiapas Mexicana, la gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX, México en la Universidad Nacional Autónoma en el 2016. Bienvenido, doctor Mario Vázquez Olivera. Muchas gracias. Agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí compartiendo un poquito de lo que sabemos de este relevante tema. Agradezco mucho la invitación de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán y la presencia de autoridades y miembros de su profesorado. Para mí es un gusto en particular tratar este tema. Yo desde hace años que comencé a estudiar el proceso de independencia de Centroamérica y la historia centroamericana del siglo XIX, pues me encontré con la figura poderosa, brillante, de José Cecilio del Valle, y pues ha sido un referente a lo largo de mis estudios del tema. Tanto por su trayectoria peculiar como por sus escritos, que tienen unas características que ustedes, que les puedo yo decir, conocen bien, pero que yo me voy a permitir el día de hoy destacar en algunos aspectos. Quiero también señalar, y es parte también de esta ocasión que me causa una emoción particular, comunicarles cómo ha habido también otro importante intelectual hondureño, también de apellido Valle, que para mí fue una guía en el estudio de este proceso de independencia centroamericana. Me refiero a don Rafael Eliodoro Valle, un intelectual, escritor, historiador hondureño que, avecindado en México durante muchos años, aquí desarrolló una buena parte de su carrera y que dejó una obra muy significativa sobre la independencia centroamericana en una compilación documental en varios volúmenes, donde se encuentra la documentación fundamental para el estudio de esta temática, a través de, guiado por la obra de don Rafael Eliodoro Valle. Fue que yo realicé mi estudio sobre la independencia de Centroamérica y la anexión al Imperio Mexicano de aquellas provincias. La charla del día de hoy tiene como propósito comentar algunos aspectos de la independencia de Centroamérica y la figura de José Cecilio del Valle. Si se considera el título de esta charla, no es José Cecilio del Valle y la independencia, sino la independencia y Valle, tomando en cuenta que el sabio Valle es una figura altamente conocida en el medio hondureño. ¿Qué les voy a contar yo de él que ustedes no sepan? Me refiero en cuanto a sus datos geográficos fundamentales y la relevancia de su trayectoria. Lo que yo quiero poner en consideración el día de hoy es en el contexto de la independencia centroamericana, cómo un personaje
como Valle, tuvo una participación en tan particular y tan característica. Quiero mencionar, ustedes conocen el proceso de independencia en Centroamérica, se dispara a partir de que en México triunfa el Plan de Iguala, un movimiento militar, pero que en realidad era un movimiento de la gran parte de la clase política mexicana y de los líderes de distintas provincias, que en 1821 se pronuncian por la independencia y en cosa de 6 meses logran llegar al poder. Este movimiento tiene un impacto en las provincias centroamericanas, un impacto muy, muy grande, puesto que hay una invitación de parte de las nuevas autoridades mexicanas a las provincias de Centroamérica para que éstas se incorporen, que proclamen la independencia, pero que a la vez se incorporen al naciente Estado mexicano. En Centroamérica, no, hasta ese momento no había habido un pronunciamiento generalizado en favor de la independencia y de hecho los líderes políticos centroamericanos albergaban grandes dudas sobre la viabilidad de Centroamérica como un país independiente. Entonces, cuando se proclama la independencia en México, surge esta posibilidad con mayor claridad, la posibilidad de hacerse independientes bajo el cobijo o protección del Imperio Mexicano. Desde luego, este es un asunto que dio lugar a discusiones, a una polémica, porque si bien grupos, digamos, mayoritarios consideraron esta opción de unión a México como lo más viable en aquel momento, había también personas, y sobre todo en círculos políticos y de la naciente prensa política, que tenían una opinión distinta. Opinaban que ciertamente las provincias centroamericanas podían y debían constituirse en una república separada, en una república independiente. Punto y aparte. Una característica que llama mucho la atención del proceso centroamericano es que no hubo un liderazgo personalizado en todo este proceso de la independencia, como en otras partes de América Latina, en que cuando hablamos a veces de ciertos líderes, los personificamos, damos a entender que este liderazgo, digamos que ocupa toda la dirigencia del movimiento, cuando en realidad estos movimientos se producen con el concurso de numerosas personas. En el caso de Centroamérica, donde no hubo un líder, un caudillo militar o un personaje en particular que descollara como dirigente, lo que vamos a encontrar es un conjunto de personas que asumen un liderazgo colectivo y lideran las decisiones políticas, pero también la opinión pública. Y entonces podemos ver en este conjunto de personas las distintas posturas, opiniones y trayectorias que hacen de este colectivo, pues un conjunto de líderes. Entre estos podemos identificar entonces con claridad la figura de uno de ellos. Es el caso de José Cecilio del Valle. Conocemos bien la trayectoria de Valle. Valle fue un funcionario del gobierno de la administración del Reino de Guatemala, que ante la
perspectiva de la independencia va a aparecer como una persona que en cierto momento tiene posturas cambiantes. Eso se ha señalado en el caso de Valle. Yo no lo caracterizaría de esa manera. Yo pienso que la coyuntura de la independencia en Centroamérica fue una coyuntura de enorme incertidumbre. La gente obviamente no tenía noción de lo que iba a suceder. Y por otra parte, Centroamérica, por su posición geográfica y sus pobres comunicaciones con el resto del mundo, tenía un nivel de información limitado, un acceso a la información. Las noticias llegaban tarde y la gente tenía que estar suponiendo, imaginando, presumiendo muchas cosas sin tener la información debidamente constatada. Valle, antes del año 21 en que se declara la independencia, en el año 20, él va a desarrollar un liderazgo bien importante en el ámbito de la capital guatemalteca. En ese ámbito, él va a encabezar un grupo político que rivaliza con la élite chapina más encumbrada, esta familia de los Aycinena y sus redes de compadrazgo y redes familiares y clientelares que tenían una presencia enorme en los asuntos políticos, pero también en los asuntos económicos de toda la capitanía. En este caso, Valle va a rivalizar con estas personas. Políticamente, él encabeza una tendencia que asume el característico mote, bueno, es calificado por sus adversarios con el característico mote de los Vacos, y que se caracterizaban por su, mayor cercanía con las autoridades españolas en la capitanía, en particular con el capitán general, pero que también iban a postular toda una serie de planteamientos con relación al proyecto social y económico de desarrollo para la capitanía, diferente al de los intereses oligárquicos que representaba el grupo rival. También el grupo de Valle se iba a distanciar de los republicanos liberales como el doctor Pedro Molina, que publicaban otro periódico, El Editor Constitucional, en el que sostenía una fuerte polémica con el periódico de Valle, ustedes lo conocen, El Amigo de la Patria. No por este motivo, Valle puede ser considerado de ninguna manera como un elemento, conservador o cómo llamarle, como decían en aquel tiempo sus adversarios, servil, en el sentido de leal o convencido del dominio español en América. En mi opinión, Valle era una persona demasiado inteligente para poder ser encasillado en una postura esquemática. Cuando el advenimiento de la independencia, cuando la independencia se vuelve inevitable, cuando ya en México se ha declarado la independencia y ante el llamado de Iturbide, los chiapanecos que formaban parte de la Capitanía de Guatemala en aquel tiempo también
se declaran por la independencia y la unión a México, inmediatamente va a asumir una postura muy pragmática, digamos, en el sentido de asumir la independencia como algo inevitable, como algo que se produce. En la opinión de Valle, quizá no en el mejor momento, en el momento más propicio, sin embargo, es un hecho. Y Valle lo saluda de manera muy positiva. Esto lo podemos constatar en sus escritos de 1821. ¿Qué es lo que vislumbra Valle con la proclamación de la independencia? Bueno, en primer lugar, varios problemas. Uno, Centroamérica debe ser debe seguir un camino como república independiente, o debe unirse al Imperio Mexicano y ligar su destino a este país. Ese es un primer punto de resolución. Dos, la necesidad de que esta decisión de formar una república independiente o unirse al Imperio Mexicano fuera asumida de manera, hoy diríamos el término, en aquel tiempo no usaba esta palabra, pero hoy diríamos democrático, una manera democrática, una forma que considerara la opinión y el interés de las distintas provincias, de la ciudadanía centroamericana. Esa era una preocupación también de Valle. Y tercero, cuando se produce la independencia, ustedes saben, se genera una división entre distintas provincias y autoridades de distritos de todo Centroamérica. Hay un conflicto que estalla súbitamente en contra de la autoridad de la Capitanía General. Hay provincias y autoridades provinciales que se rebelan contra el gobierno guatemalteco. Hay otras autoridades que secundan al gobierno guatemalteco y surge un conflicto enconado. El caso de Honduras, por cierto, es muy claro en este sentido. Mientras que las autoridades provinciales en la capital de entonces, que era Comayagua, rompen con Guatemala, otros distritos, por ejemplo, Tegucigalpa, se mantienen leales al gobierno guatemalteco, y surge entonces un conflicto que amenaza llevar a la guerra civil. Ese es otro problema que para Valle es fundamental: cómo encontrar la manera de evitar la disensión interna. Estas situaciones lo ponen a pensar bastante, y lo que vamos a ver es cómo Valle se va posicionando desde... Él es miembro de este órgano de la Junta Provisional Consultiva que gobierna provisionalmente la Capitanía de Guatemala, y entonces tanto en su actuación política como en sus escritos vamos a observar su posicionamiento. El posicionamiento de Valle se caracteriza por la cautela y la moderación, mientras que hay otros, en aquel tiempo le llamaban publicistas, es decir, gente que escribe en los periódicos, que emite su opinión. Por ejemplo, el doctor Pedro Molina, famoso prócer guatemalteco, José Francisco Barrundia y otros, que publican vehementes alegatos en contra de la Unión a México y en favor de la República. Valle va a hacerlo de manera sutil. Su periódico va a publicar comentarios
elegantemente sutiles, donde su posición queda clara. Él opina a favor del establecimiento de la República, pero dice, pues si no hay de otra, si la gente, las circunstancias y la opinión mayoritaria nos conducen a la incorporación a México, pues tenemos que asumirlo como un hecho de la realidad. Así sucede, como ustedes saben, y en ese contexto, además, Valle resulta nombrado, es elegido para representar, no me recuerdo qué distrito hondureño, no sé si es Tegucigalpa, ante el Congreso mexicano. Es importante porque con el nombramiento de Valle ante el Congreso mexicano, la representación hondureña queda equilibrada. Los otros, otro hondureño que ha representado a su provincia ante el Congreso mexicano es un firme partidario de Iturbide. Valle es, digamos, un moderado, y en ese sentido esto hay un cierto equilibrio. Conocen ustedes la historia. Hay una serie de podcast que elaboró el doctor Durón, que es bastante clara y amena en narrar toda esta historia. Valle va a México en calidad de diputado. En México él goza de un reconocimiento muy amplio. Muy pronto se da a conocer por sus grandes conocimientos, su erudición, y tiene un papel brillante en la legislatura. Sin embargo, es metido en intrigas, es señalado falsamente como conspirador contra Iturbide y lo toman prisionero, lo recluyen durante varios meses. Está recluido en un convento, sin deberla ni temerla. Es decir, él es completamente ajeno a esas intrigas. Y finalmente Iturbide, en medio de una crisis política enorme que tiene, los últimos meses de su gobierno, recurre a Valle y lo nombra ministro de Relaciones Interiores y Exteriores de México. En ese contexto, a Valle le toca gestionar el momento más crítico del gobierno de Iturbide, que es cuando se produce su derrocamiento. Y Valle posteriormente regresa a Centroamérica, donde se incorpora en el triunvirato, si no me equivoco, ¿verdad?, del poder, del primer poder ejecutivo. En fin, esto simplemente para un breve recordatorio de la trayectoria de Valle. Lo que me interesa a mí destacar, para hacer más breve esta exposición, es cuál es el planteamiento de Valle. ¿Qué encuentra él al producirse la independencia? Es interesante, él que nunca fue un militante de la independencia, pero que es un observador acucioso y sumamente bien informado de la realidad, tanto del mundo, pero también de la sociedad centroamericana. Es un observador muy, muy agudo de estas realidades. Al producirse la independencia, Valle va a escribir algunos de sus textos más brillantes y elocuentes, ¿verdad? Tiene una parte de sus textos de un gran lirismo, una gran emoción, donde ya vemos al sabio ilustrado de su sensibilidad neoclásica, ¿verdad?, típica de la ilustración, transformarse en una sensibilidad, en expresiones románticas de lirismo patriótico. Eso es muy conocido, es altamente conocido. Menos comentado,
y es lo que voy a hacer en este momento, es uno de sus textos que en mi opinión es fundamental y que debería ser, es así como el, mi opinión es el gran texto centroamericano sobre la independencia. Ojo, no es un alegato político, no es un texto de combate, no es un texto polémico, es un texto donde Valle establece un lineamiento, es como un programa y a la vez es una visión utópica o idealista, idealizada más bien, de la independencia de América, no solo de su terruño particular, sino que hace extensivo este programa a toda la América. Cabe señalar que este es una perspectiva que, en la que Valle recoge lo fundamental del pensamiento ilustrado como una es un programa para el desarrollo, una interpretación de la independencia como un paso fundamental para el desarrollo, en el sentido que le damos hoy al término, el desarrollo de nuestras sociedades. Un elemento central que hay que destacar en cuanto a Valle y otros muchos dirigentes latinoamericanos de aquella época es que son personas que conciben la independencia como un paso para el crecimiento, pero el crecimiento superlativo de América. Su sueño, su ideal no era que estos países fueran pequeñas repúblicas subdesarrolladas, dependientes, endeudadas, pobres, en crisis. No, para eso no querían la independencia. La independencia, en su perspectiva, era para ser grandes, ricos, poderosos. Era una visión sumamente ambiciosa de lograr la independencia. En esto, desde luego, gravitaba enormemente el ejemplo de los Estados Unidos. Quiero compartir con ustedes unos fragmentos de dicho texto. Ese texto se publicó en El Amigo de la Patria, noviembre de 1821, y se conoce en las antologías, en todas las antologías del pensamiento de Valle está publicado con el título de América. Voy a compartir mi pantalla para señalar algunos parrafitos de ese texto para que puedan comprender la relevancia que tiene. Ok, si me confirma que se aprecia correctamente el texto. Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, sí, Valle, les digo, va a plantear este programa, esta visión de futuro de América. Como dice el Nuevo Mundo, no será en lo futuro como ha sido en lo pasado, tributario infeliz del antiguo. Trabajará el americano para aumentar los capitales productivos de su propiedad. Trabajará para presentar al gobierno, protector de sus derechos, las rentas precisas que exija la conservación del orden. Es fantástica la prosa de Valle. Es impresionante. ¿En qué sentido? Miren, en cada línea sintetiza tesis completas. Fíjense, aquí hay una tesis anticolonial. O sea, si queremos tener un paradigma de pensamiento anticolonial de aquella época del hondureño Valle, aquí está, ¿sí? La alternativa al colonialismo, fíjense bien, es el desarrollo de un capitalismo propio, de un capitalismo criollo, llamémosle local, criollo en el sentido de local. ¿Sí? Trabajar el americano para aumentar los capitales productivos de su propiedad, capitalismo nacional.
trabajará para presentar al gobierno protector de sus derechos. Aquí hay toda una noción del Estado, el Estado como garante de los derechos de la ciudadanía. Pero no se arrastrará el americano en las cavernas de la tierra para sacar de sus entrañas los metales que debía enviar al otro continente. No remitiría la propiedad del indio acumulada con penas. Todo este párrafo es un planteamiento anticolonial de fondo. Habla desde luego de la perspectiva de una América abierta a la economía global como un, digamos, como una palanca del desarrollo, la apertura mercantil, aunque entendemos muy bien, sabemos muy bien que Valle era partidario de una apertura mercantil controlada, donde se tomara en cuenta el interés, desde luego la ventaja del libre mercado, pero también el interés de los productores locales. Eso es, de eso también escribió mucho en su periódico. Interesante esto también que dice el americano que apenas tenía interés en ir a costas salvajes, rara o ninguna vez frecuentadas, abrirá caminos, formará calzadas para aproximarse a puertos que le llamarán ofreciéndole las riquezas de todas las naciones. La apertura mercantil tendrá como consecuencia, en opinión de Valle, el desarrollo de vías de comunicación, la dinamización interna de estas provincias. No será el añil el único producto capaz de sufrir el transporte. El añil tenía la ventaja de que tenía un alto valor por peso y ante la dificultad del comercio, pues era un producto redituable, pero al mejorar las comunicaciones podrían producirse muchos otros rubros para la exportación. En fin, Valle era un convencido, como muchos de aquella época, en las virtudes del desarrollo de la riqueza agrícola. Todo un planteamiento en torno al desarrollo de la marinería americana. Y otro elemento importante, el crecimiento de la población como resultado del despegue económico. Ante esta circunstancia, los extranjeros acudirán al continente americano, traerán sus talentos, sus máquinas y sus manos, brillará la industria europea en los talleres de América y los hijos de ella, desenvolviendo su genio, imitarán primero y crearán después. Este es el camino de Japón, ¿verdad? Este fue el camino de China, justamente en su proceso de desarrollo económico. A Valle el tema de la cuestión étnica le preocupaba enormemente, las proporciones demográficas y las relaciones interétnicas. Ya estoy conectado, gracias. Este lo puedo ver. Hola, Hispano. Dice Valle, cruzándose los indios y los ladinos con los españoles y los suizos, los alemanes e ingleses que vengan a poblar la América, se acabarán las castas, división sensible de los pueblos. Será homogénea la población, habrá unidad en las sociedades, serán unos los elementos que las compongan. Para Valle, la integración étnica era fundamental en el sentido de lograr, era un recurso para superar la odiosa división entre castas que se apreciaba. Lo mismo, el desarrollo
de la Ilustración en América, el desarrollo del conocimiento científico, la comunicación intelectual entre América y Europa era para él obviamente una palanca también del desarrollo. Y aquí está uno de los elementos que a mí me llaman más la atención de este texto por sus planteamientos aquí en síntesis. Caerán los sistemas existentes, esto se refiere a la estadística y al conocimiento topográfico de América. Dice, el americano dulce y sensible dará su carácter a las artes y ciencias. Recordando su antigua esclavitud, hará llorar a sus semejantes. Cantando su libertad, penetrará de dulce gozo a la especie entera. Ojo con esto. Su imaginación fecunda creará nuevos géneros de poesía y elocuencia. Otras ciencias, modelos nuevos de sentimental, tipos originales de bello. Este parrafito merecería tesis enteras para desarrollar y cada uno de los elementos que compone, porque si se fijan aquí, ya no está hablando solamente de la independencia como una palanca del crecimiento económico o de transformaciones sociales. Aquí también está hablando de cómo la independencia americana transformará por completo también en el ámbito intelectual, pero también la sensibilidad americana. La creación, dice, de nuevos géneros de poesía y elocuencia. Otras ciencias, modelos nuevos de sentimental, tipos originales de bello, es decir, incluso la estética se transformaría con la independencia americana. Pensemos cuánto de esto Valle, digamos, acertó en su perspectiva. La América no caminará un siglo atrás de la Europa, marchará a la par primero, la avanzará después y será al fin la parte más ilustrada por las ciencias, como es la más iluminada por el sol. Otro elemento que vale la pena destacar, cuando Valle habla sobre las lenguas indígenas, las lenguas que han conservado los indios para expresar quejas que no entienden los españoles, desaparecerán en lo sucesivo cuando no sean oprimidos aquellos infelices. Cuando cayendo el muro de separación que los ha dividido de los ladinos y españoles, sea uno el idioma de todos. Aquí Valle está hablando del idioma, de las lenguas, pero no solamente. También está hablando de la separación o la superación de estos muros que han dividido a uno y otro grupo étnico, no solamente en términos de lenguas o costumbres, sino en términos sociales y de intereses. Habla del impacto, esto es sumamente interesante, el impacto que tendría la prosperidad económica en el aspecto físico de nuestras poblaciones, y eso es obvio. Los de la América se irán hermoseando y elevando a proporción que se borren las sensaciones de tiranía y nazcan las de la libertad, a medida que cesen de ser imagen de desigualdades injustas y comiencen a ser expresión de la unidad social y la igualdad de los ciudadanos que la formen. Los de América se irán hermoseando, como se dice en Centroamérica. Hermoso es fuerte, hermoso es corpulento, vigoroso, ¿sí? Lógico, con mejor alimentación, con menos desigualdad, con expresión de unidad social, es desde luego que es la imagen del mejoramiento físico de las personas.
La divulgación y de las ventajas del conocimiento científico, los elementos, los principios, los métodos de las ciencias poseídos ahora por un número mínimo de hombres serán al fin populares. Habrá sabios entre los ladinos, habrá filósofos entre los indios. Todos tendrán mayor o menor cantidad de civilización y esta parte de la tierra será la más iluminada de todas. Y bueno, en aras de concluir esta breve lectura que les recomiendo altamente, habla Valle del problema de los intereses de las provincias en contradicción con intereses de capitalinos, y lo que propone es, no menciona la palabra, pero lo que está proponiendo aquí es un régimen federal, ¿verdad? En aquel momento era el gran tema de debate, ¿no? Entonces dice, bueno, el vínculo entre las provincias tiene que ser un vínculo de entendimiento y de equitativo. Y dada esa situación, dice así, los pueblos no serán esclavos de una capital y la sociedad será lo que debe ser, compañía de socios, familia de hermanos. Esta es una perspectiva que sintetiza conceptos muy complejos. En el entender la sociedad como, a ver, aquí estamos hablando de la sociedad civil, es el estilo Hegel, la sociedad económica. La sociedad tiene que ser una compañía de socios en la que todos producimos. Es una visión, les decía yo, de desarrollismo capitalista nacional. Pero a la vez, sostiene Valle, la sociedad debe ser familia de hermanos. Una familia donde hay vínculos de identidad, por una parte, que nos ligan, pero también vínculos de solidaridad que hacen que los distintos sectores sociales contribuyan entre sí para el fortalecimiento de una patria. Estoy buscando aquí cómo dejar de compartir. Bueno, en aras del tiempo voy a ir cerrando esta exposición. He querido plantear el papel de Valle no solamente como un político que está metido de lleno en la coyuntura de la independencia, que tiene una participación activa, comprometida, preocupada, y que desde luego asume papeles como va planteando la coyuntura. En México, de alguna manera, Valle aparece como un personaje polémico un tanto porque acepta ser secretario de Relaciones del gobierno de Iturbide, pero ese no es primero, no es ningún delito. Segundo, no hay ninguna situación errónea. Él aprovecha esa situación para contribuir a la transición política que se está gestando en México y juega un papel bastante decoroso. Y finalmente he querido plantear también la importancia del pensamiento de Valle, no solo para aquel momento. Desde luego, Valle tiene también muchos textos de coyuntura y de combate político, pero tiene también textos como este, que en mi opinión son un referente en el desarrollo del pensamiento latinoamericano, del pensamiento anticolonial, del pensamiento desarrollista, del pensamiento, de la gran utopía social que de manera recurrente los latinoamericanos hemos expresado esta idea de que la independencia no ha terminado de cumplir sus objetivos. Y desde luego, porque los objetivos de la independencia eran estos,
que Valle ha trazado. Y en la medida en que todo esto que está en este breve texto de Valle planteado con precisión, no se logre, mientras esto no se logre, la independencia seguirá siendo pues una tarea inconclusa. Y eso es lo que nos está advirtiendo este texto de aquel inmortal pensador hondureño. Y yo con esto termino para dar espacio, si es posible, algún comentario o intervención del público. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario. ¿Alguien me puede confirmar si me ven y me escuchan? He estado con un poco de dificultades. Estamos bien, doctor. Sí, se mira y se escucha muy bien. Muchas gracias. Lenny, ¿puede proceder con el programa? Su sonido, Lenny. Muchas gracias, doctor Vázquez Olivera, por esta interesante conferencia que nos ha brindado esta mañana. Y a continuación tendremos un espacio para preguntas, comentarios, que lo dirigirá el doctor Hispano Durón, coordinador de la unidad de clave de nuestra universidad. Adelante, doctor Hispano. Muchas gracias. Doctor, excelente su exposición. Nosotros como hondureños hemos adoptado a José del Valle como un prócer de la independencia y desde el siglo pasado lo hemos estado venerando como tal. Sin embargo, poco hemos estudiado acerca de la gestión que Valle tuvo como diputado en el Congreso mexicano y de otras experiencias que él tuvo en México. Algo que nos intriga muchísimo es el hecho de que él haya sido apresado en México mientras era diputado y vicepresidente del Congreso, porque ninguno de los historiadores que nosotros hemos revisado da su interpretación de qué fue lo que exactamente ocurrió, si él fue confundido como un conspirador. Parece que él no estaba en la lista de las personas que iban a ser arrestadas. Sin embargo, pasó 6 meses bajo prisión. Y algo que confunde más todavía es el hecho de que antes de que él fuera liberado, fue invitado por Iturbide para que asumiera como secretario de Asuntos Interiores y Domésticos. Entonces, nos gustaría conocer su interpretación, doctor, al respecto. Sí, ciertamente es una cuestión muy interesante de profundizar. Yo modestamente les recomiendo para este tema, yo lo desarrollé en mi libro sobre el Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Ahí hago un recuento de todo. ¿Tu sonido? Ahí, muy bien. Sí. Un recuento de todo este proceso de la participación de Valle y de los demás diputados centroamericanos. Una observación. Además, Valle después todavía tiene participación una vez que ha caído Iturbide. Él siguió participando en el Congreso y tuvo una participación muy, muy destacada en defensa de los intereses de la República Centroamericana. Lo que sucedió con el apresamiento de Valle y de muchos otros diputados, es decir, Iturbide mandó encarcelar a muchos diputados mexicanos, entre ellos a varios, no tengo ahorita presente el número preciso, pero cerca de 10 diputados que provenían de Centroamérica, quizá más, a varios chapanecos, de Guatemala, de todos lados. Aparentemente, algunos de los centroamericanos, por ejemplo, Juan de Dios Mayorga, diputado por Chiquimula, él sí estaba involucrado en algún tipo de conspiración o vínculo, tenía vínculo con los opositores de Iturbide. Pero, como el propio Fray Servando, Teresa de Mier y otros. Pero la redada abarcó
a numerosos diputados. Esto obviamente causó muchísimo malestar en Centroamérica y, en mi opinión, es uno de los datos que explican por qué el Centroamérica o dirigentes políticos de Centroamérica en su momento decidieron ya no continuar con la Unión a México por el maltrato. Cabe recordar que entre los diputados centroamericanos que llegaron a México figuraban gente como de la talla de Valle, o sea, la crema innata de la élite política e intelectual de Centroamérica. Entonces era un maltrato a gentes de lo más destacado que había enviado Centroamérica para representar a las provincias en México. Valle, de todas maneras, me sorprende mucho, tiene una actitud muy ecuánime, ¿no? Durante su cautiverio, que queda muy bien reflejado en la serie que elaboraste, Hispano. Y probablemente Iturbide haya buscado la figuración de Valle como, primero, para nombrar a un elemento caracterizado por su, bueno, de respeto entre los diputados y caracterizado por su ecuanimidad en términos políticos, no era un radical. Y por otra parte, yo creo que había un interés por congraciarse con las provincias centroamericanas que se habían visto agraviadas de esta forma, entendido que las provincias centroamericanas hasta ese momento estaban mayoritariamente respaldando al gobierno de Iturbide. Entonces, me parece que es un gesto en este sentido. También está el otro dato que ciertamente se mencionó, que Iturbide tuvo contemplado en algún momento la posibilidad de retirarse hacia Centroamérica, aunque en previsión de eso, cuando lo destierran de México, el Congreso le prohíbe expresamente viajar a Centroamérica, ¿verdad? Y lo mandan hacia Europa. Creo yo que esos son los elementos que ahorita podríamos comentar, pero te voy a compartir ese texto que te menciono, porque ahí hago un recuento detallado de las intervenciones, del desempeño de estos diputados hondureños, no solamente Valle, ¿no?, sino también los otros. Muchas gracias, doctor Mario. Vamos a pedirle a los participantes de esta videoconferencia y a los que estén conectados por YouTube también, que pueden hacer sus preguntas. Aquí en la videoconferencia pueden levantar la mano para que así nosotros sepamos y podamos habilitarles el micrófono. Mientras, doctor Mario, ¿nos podría decir cuál es el título del libro que nos está recomendando de su autoría? El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala. Acaba de haber una reedición muy, muy reciente por el Fondo de Cultura Económica en la ciudad de Guatemala. Yo espero que en fechas próximas pueda llegar también a Honduras el libro. ¿Y esa edición que se hizo reciente en Guatemala ya está disponible en el mercado? Sí, en Guatemala sí. Ah, qué bien. Bueno, en el Fondo de Cultura Económica, sí. Muy bien. Listo. Vamos a preguntarles a los que están conectados si alguien desea participar con alguna pregunta. A su WhatsApp, doctor Hispano, le mandé unas preguntas que han hecho al privado. Vamos a ver. Y tenemos también a la profesora Fabiola Romero, que está levantando su mano. Gracias. Vamos a atender primero a las que nos envió la Lig Glendy, si son varias. Una dice, ¿qué condiciones de Valle le ayudan a desarrollar tanta inteligencia? Bueno, sí. Era una persona, por un lado, altamente dotada, sin duda un talento nato, como hay gentes que tienen un coeficiente intelectual de nacimiento, sin duda, altísimo el de Valle, pero además tenía fama, ¿no?, de ser una persona disciplinada
en sus estudios, muy ordenado en su vida personal, con mucha disciplina y con una gran inquietud por conocer. Eso es. Gracias. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué impacto debería tener el pensamiento de Valle en el contexto actual de los pueblos centroamericanos? Bueno, acabo de dar un buen ejemplo. Hay muchos textos de Valle a los que se les puede sacar jugo, pero aquí tienen uno, como el que acabo de presentar, ¿verdad? Aquí hay toda una agenda para el desarrollo de nuestros pueblos. Y es una utopía, pero es una utopía con fundamento, ¿verdad? Es una agenda de trabajo. Muy bien, gracias. Vamos a cederle la palabra ahora a Pablo César Díaz. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, buenos días, doctor, buenos días, compañeros de conferencia. Definitivamente, ¿verdad? Y por compartir el terruño de Choluteca con don José Silo del Valle, siempre en nuestro país, en la región, se ha construido la idea de que Valle tenía una posición entre conservadora e independentista. De hecho, se ha señalado, y es algo con lo que nosotros hemos lidiado, ¿verdad? Se ha señalado que no tenía una posición clara alrededor de la independencia. Entonces, ¿eso qué tan cierto es? ¿Hasta dónde podemos dudar del espíritu independentista de Valle? Y luego, ¿qué consecuencias tiene eso alrededor de la construcción de nuestro panteón de héroes nacionales? Ya. Gracias. Doctor. Bueno, en primer lugar, a mí me da mucho gusto, me parece sumamente positivo que en el panteón de héroes nacionales de Honduras figure Valle, que no era un hombre de espada, que no era un hombre de guerra, que era un hombre de pensamiento y de política y de convicciones democráticas, ¿verdad? En ese sentido es un personaje de ejemplo. Segundo, en aquel tiempo en Centroamérica nadie tenía claridad sobre el proyecto de independencia. No había una organización, un movimiento, ni siquiera podríamos hablar de pensadores que estuvieran públicamente, vaya, expresando un proyecto claro. Podemos hablar de algunos, tal vez José Matías Delgado, tal vez el doctor Pedro Molina, Francisco Barrundia, pero no en sus escritos no parecieran más comprometidos que los de Valle por el tema de la independencia. Lo que todos debatían y en lo que tenían diferencias era en qué tipo de independencia o cómo gestionar la independencia. Se habla de que Valle era funcionario del gobierno. Bueno, Pedro Molina también. Pues eran sus trabajos. Valle estaba observando la realidad como venía. Y cuando la realidad trajo la independencia, él demostró que tenía contemplado en su acervo intelectual la independencia como una posibilidad de futuro muy importante para el desarrollo de América. Este texto que yo acabo de glosar en la charla está publicado en noviembre, o sea, es un texto brillantísimo que lo elaboró en esto no es improvisado, no es demagogia, es un pensamiento sólidamente construido en función de la independencia. Entonces, yo no pondría en cuestión en este sentido el compromiso de Valle una vez que la independencia se hizo realidad. Está sin sonido, Hispano. Doctor Hispano, no se le escucha. Sí. Ahora sí.
Yo dejé de escuchar por un momento al doctor Mario, pero ahora sí lo escucho. Bien, quiero leerle, doctor, algunos comentarios de las personas que están conectadas a través de YouTube. Dice, interesante el conversatorio, gracias por invitarnos. Excelente, gracias por el espacio, valiosa información, muchas gracias por brindarnos este espacio informativo. Así se manifiestan algunos estudiantes que están conectados por YouTube. La licenciada Glendil mencionó a alguien que había levantado la mano, pero no lo veo aquí. Es la profesora Fabiola Romero, profesora del Departamento Fabiola, de Ciencias Sociales. Sí. Si sigue conectada, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, doctor Hispano. Muy buenos días. Bueno, agradecer principalmente al doctor Mario Rafael Vázquez por sus estudios a uno de los hondureños representativos, no solamente de la época independiente, sino también parte de la época de la Federación. Si bien es cierto, nuestros estudios se orientan más hacia la vida y obra de Morazán, eso es ampliamente conocido, y sin restar importancia a la figura de Morazán, de Herrera, destacar el trabajo de Valle, una muerte tal vez prematura en la década de los 30, y aunque su corte era marcadamente conservador, uno de nuestras figuras hondureñas que ostentó cargos dentro del Imperio de Iturbide y luego dentro de la naciente Federación, a veces pareciera que sus ideales, su figura se va diluyendo justamente en esa época de la década de los 30. Sin embargo, al ser un conservador, también apostaba, al igual que Morazán, por una patria grande, y vemos 200 años después sus ideales vigentes. Agradecer definitivamente todo su trabajo, doctor, con una de nuestras figuras representativas de esa época hace alrededor de 200 años. Muchísimas gracias por sus palabras, profesora. Las valoro altamente. Aprovecho para comentar en el chat aquí del Zoom. Hay un comentario, dice, de acuerdo a los escritos, Valle podría considerarse que no compartiría los principios neoliberales. Es una pregunta. Definitivamente no los compartiría. Definitivamente Valle, la apuesta de Valle, como he mostrado en este texto, es por el desarrollismo en el marco de la globalización, sí, pero es un proyecto desarrollista de libre mercado controlado, ¿verdad? Y de desarrollo nacional, por supuesto. En ese sentido, yo les recomiendo, es difícil conseguir quizá, pero la obra del doctor salvadoreño Adolfo Bonilla, Ideas Económicas de Centroamérica Ilustrada, donde expone con claridad los planteamientos económicos de aquel momento. ¿Por qué Valle no compartía lo que podríamos llamar principios neoliberales, que en ese tiempo no existían? Pero sí, él fue un adversario de la apertura mercantil descontrolada, ¿verdad? Desde luego. Gracias. Tiene la palabra la licenciada Karen Amador. Gracias. Muchísimas gracias. Doctor Vázquez, todo este año hemos estado conmemorando en nuestros países, aquí en Honduras, de una manera muy especial, la celebración del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Me gustaría saber cómo usted, después de estudiar todos esos procesos, de estudiar un pensamiento como el de José Isidro del Valle, podría plantear su opinión acerca de si realmente se puede hablar de independencia en este siglo, en el contexto en el cual se encuentran inmersos nuestros países. Nosotros como hondureños, este próximo domingo vamos a participar en un proceso democrático de elecciones en una situación bastante difícil y compleja, que bueno, estoy segura usted conoce, y me gustaría saber cuál es su opinión. O sea, ¿es realmente
posible hablar de independencia. Se lo digo porque en muchos de los conversatorios, muchas de las actividades que se hicieron, los medios de comunicación, era como una pregunta en signo de interrogación fuerte, ¿no? O sea, ¿es válido celebrar una independencia? Como un contexto histórico sabemos que sí, pero me gustaría conocer su opinión en relación a este contexto que tenemos. Bueno, es toda una discusión, como bien lo plantea. En términos políticos, es desde 1821, existe soberanía nacional, pero como bien sabemos también, la soberanía nacional y la independencia es un concepto relativo. Hay interdependencias también, hay factores de dependencias de diversas maneras, hay influencias internacionales y circunstancias o condicionamientos que acotan las soberanías estatales. Eso es por una parte, ¿no? Y por otra parte, quizá lo que me parece a mí de señalar es precisamente lo que mencionaba yo. Los grandes estadistas de América Latina de aquel tiempo que proclamaron la independencia estaban convencidos de que la independencia tenía un propósito que era de fomentar el desarrollo, ampliar los ámbitos de justicia social o de equidad social en muchos casos. Pensadores como Valle, desde luego que tenían esto en mente. El engrandecimiento económico, social y humano, el florecimiento incluso de las artes, etcétera, etcétera. Sí, para eso era la independencia. Entonces, me parece que la agenda sigue pendiente, ¿no? En la medida en que trabajemos, nuestras sociedades trabajen por consumar, por cumplir con esta agenda, estarán sacándole provecho a ser independientes, encontrándole sentido a ser independientes. Creo yo que mi opinión iría en ese sentido. La independencia tiene sentido cuando hay estos elementos de desarrollo, equidad, crecimiento, justicia social. Gracias, doctor. No sé si tenemos al doctor Hispano. Creo que ya no, Glendy, y creo que ya estamos con el tiempo. Bueno, pues no nos queda más que agradecer al doctor Mario Vázquez por tan interesante conferencia y tan amplio panorama sobre el papel del sabio José Cecilio del Valle. Para dar el cierre a esta actividad académica, los dejo con la decana de la Facultad de Humanidades, la profesora Karen Eugene Amador. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, compañeros que nos acompañan, a autoridades de departamentos, pero especialmente un saludo a todos los estudiantes. Doctor, usted no se imagina cuántos estudiantes quedaron ahí a la espera de poder ingresar. Querían estar dentro de la plataforma con usted, pero nos acompañaron por YouTube. Quiero decirle que para nosotros ha sido un gusto contemplar desde otra mirada el pensamiento de José Cecilio del Valle. Muchas veces nos concentramos como hondureños orgullosos y sobre todo como Universidad Pedagógica Nacional, que llevamos el nombre de don Francisco, ¿verdad?, Morazán. Nos concentramos en este prócer y ahondamos en su pensamiento y en su obra, pero ver cómo Valle desde otro tipo de lucha, una lucha más intelectual, una lucha más orientada hacia la generación de un pueblo formado, de un pueblo educado, nos invita entonces a nosotros como formadores de formadores, como una única universidad que formamos docentes en el país, a sentirnos comprometidos para formar más a nuestros ciudadanos. Creo que es importante revisar nuestros textos, es importante reflexionar sobre las lecturas que asignamos en estos textos a nuestros estudiantes y empezar a leer y aprender
de quienes consideramos nuestros próceres, para que dejen de ser simplemente una imagen en altares cívicos en el mes de septiembre y se conviertan entonces en personajes que profundizan y que llegan al ideario de cualquier ciudadano hondureño. Le damos muchísimas gracias a usted. Creo que hemos cerrado con broche la conmemoración del Bicentenario de Independencia desde el Departamento de Ciencias Sociales, en este caso también el Departamento de Arte, la unidad de clave de la Universidad Pedagógica. Ha concluido una conmemoración tan importante como lo es el Bicentenario, pero sobre todo conmemorar ese pensamiento de José Cecilio del Valle. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un honor. Créanos que pronto seguramente volveremos a tenerlo con nosotros y ojalá, ¿verdad?, en algún momento de manera presencial, será muy bienvenido en nuestra casa. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto para mí compartir con ustedes. Es una actividad muy estimulante. Aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Vázquez Olivera. Muchas gracias también al doctor Hispano Durón, que ha dirigido este proceso de preguntas y comentarios, ¿verdad? Con esto nosotros cerramos esta actividad académica, agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia en este acto tan importante que nos sirve también para conocer más de nuestros próceres y el día de hoy para conmemorar su nacimiento también del sabio prócer José Cecilio del Valle. Que tengan todos muy buenos días.